Llevaste a mi hija a mi casa en secreto anoche. Porque ella quería ver a su hermana. Y le debes tu gratitud. Si no fuera por mi nieta Gul, ya sabes lo que hubiera pasado. Lo sé. No estaría aquí. Pero no se trata de Gul. Es porque usted no tuvo las agallas. ¿Qué me dijiste? Por favor, calmémonos de una vez. Vamos a sentarnos. No olvides por qué vinimos aquí, papá. No se trata de Reyyan. Aquel día le encomendé a mi hija a Dios y luego a ti. Pero no pienses ni por un segundo que su padre la abandonó. No pienses que la dejaré contigo. La estoy cuidando tal como me lo pidió, señor. Y la protejo mejor que todos ustedes. Al menos conmigo sí está a salvo. Ya basta. Suficiente. No hablaremos de Reyyan todo el día. Estar aquí sentado con un hombre como tú es un insulto. ¿Por qué mandaste esta porquería? Es el aviso legal de nuestro retiro del proyecto. ¿Acaso no lo leyó? Lo leímos. Fue tu plan desde un principio. Querías hacernos pedir un crédito en el banco, que compráramos terrenos y después ponernos en problemas. Ahora que se retractó, el banco quiere el crédito de vuelta completo. Bueno, no es mi culpa que el banco los considere clientes de riesgo. Eso es su culpa. Sigue hablando así y rodarán cabezas. Habla con claridad. ¿Qué quieres? ¿Quieres un baño de sangre? Sí, debe correr sangre, que así sea. Pero no será mi sangre la que se derrame, señor Khazar. Quiero que sepa eso. ¿Será mi trabajo derramar tu sangre? ¿A quién estás amenazando, Nieto? Pasad, cálmate. Papá, tranquilo. ¿Perdiste en el camino, Asise? Este lugar no es apto para mujeres. Es una reunión de hombres. Vete a casa. Asise Aslan Bey es la presidenta de la junta directiva. Así será de ahora en adelante. ¿Ahora qué te traes entre manos? Las malas noticias viajan rápido en Azur. Ya basta. Dime a qué viniste. Tengo una excelente oferta para ti. Estamos dispuestos a pagar toda la deuda que tienes con el banco. Y no es necesario que nos pagues de vuelta. Pero sí tengo una petición a cambio de ese favor. ¿Quién te crees que eres para pagar nuestra deuda? No vinimos aquí por el dinero. Vinimos a saber qué demonios pretenden ahora. Me cansé. Díganos qué es lo que quieren. La mansión Sadoglu, nada más. ¿Te quieres apoderar de mi casa? ¿Del legado de mi padre y mis ancestros? Eso no cubre ni el 1% de la deuda. Ya dije lo que vine a decir, Nasur. Ahora dime tu decisión. ¿Vas a dejar esta propiedad? No vas a sacarme de esa casa. No podrás sacar ni a los guardias de mi puerta. Sus guardias no valen nada. Cuando el banco se presente mañana en tu puerta, te la quitarán y la rematarán.
¿Cuánto crees que la venderán? ¿3,000? ¿5,000? ¿10,000? Estamos hablando de una deuda de 100 millones de dólares. Yo me haré cargo. Mi casa vale más que el dinero. Así que puedes sacarte de la cabeza la mansión Sadoglu. Aún hay tiempo. Me darás las llaves de tu mansión con tus propias manos. Esta es mi última palabra. Tal como lo hice alguna vez, los desterraré, tanto de su casa como del pueblo. Doy por terminada la reunión. Avisen a los abogados que empiecen con los procedimientos. Abuela, ¿por qué quieres la mansión? Porque quiero todo lo de la familia Sadoglu. Y su mansión es lo que más quieren a su hijo.